pensar, no somos iguales. No dije en el artículo 5. ¡Eres tú, Morena! ¿Cuál es? Buenos días, mexicanos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal el día de ayer? Bueno, luego platicamos de esto. Están al amanecer, os saluda Enrique Villanueva. ¿Qué ha pasado en México y el mundo? Ahora se los cuento. Vamos a iniciar con el caso de García Luna. Les cuento que a 2 semanas de haber recibido la condena a más de 38 años, Genaro García Luna apeló formalmente el veredicto y la sentencia por narcotráfico en contra de Estados Unidos. El paso siguiente será la presentación del escrito de apelación con sus argumentos ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Y de cumplirse el proceso, el caso será admitido y se remitirá a un tribunal para que los tres magistrados lo revisen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la renuncia de 8 ministros y ministras. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amagó con no aceptar la renuncia y alegó que no recibirán haberes económicos. También recibió la notificación de 217 personas juzgadoras que rechazarán competir en las elecciones de jueces, ministros y magistrados en junio del próximo año, en un Senado que ve la justicia según del lado donde estén las partes involucradas. Oiga, también le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la absolución de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Por unanimidad, la sala votó por desechar el amparo en revisión por la Auditoría Superior de la Federación para que el caso no fuera cerrado y fincarle cargos a Robles. La propuesta fue presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y apoyada por 4 ministros más. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Después de 16 años de licencia permanente, regresa a la tipo A en la capital. Con 41 votos a favor y 3 en contra, el Congreso local aprobó la iniciativa de la jefa de gobierno. Los diputados de Morena argumentaron que esta medida permitirá recaudar dinero para invertir en infraestructura de movilidad, mientras que el PAN criticó la falta de un examen práctico obligatorio para garantizar la seguridad vial. A partir de noviembre y hasta diciembre del 2025, los ciudadanos tendrán o podrán obtener la licencia permanente por 1.500 pesitos. Desde el Palacio de Lecumberri, decenas de repartidores por aplicación avanzaron en sus motocicletas hacia la Cámara de Diputados para protestar contra la reforma laboral que busca otorgarle seguro social. Un grupo de 15 repartidores ingresó a San Lázaro para exponer sus demandas, entre ellas la libertad de decidir sus condiciones de trabajo. Una hora y media después salieron para informar a sus compañeros que los diputados se comprometieron a revisar sus inconformidades y darles seguimiento. Tras esto, los motociclistas se retiraron esperando volver a reunirse la próxima semana. Nos quieren poner patrones, nos quieren subordinar, quieren que nosotros no decidamos si queremos el seguro social o no, nos quieren imponer. Estamos obligados, cierta cantidad de repartidores, a tener seguro social porque generamos más del sueldo mínimo mensual. ¿Cuál es? Mentira. Vamos a perder nuestra libertad y la flexibilidad de nuestros trabajos. Su reforma no ha sido clara para ninguno de nosotros. Oiga, Lin, y también supongo que van a aprender a manejar las motos mejor, ¿verdad? Eso también estaría padre. Oiga, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, presentó ayer en el Congreso Capitalino una iniciativa, vea nada más, para reformar la Ley General de Salud y regular la eutanasia. Esta propuesta busca reconocer el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades terminales que sufren dolores intensos y han perdido su calidad de vida. La iniciativa incluye reformas al Código Penal para garantizar que los médicos que asisten en estos casos no sean criminalizados. ¿Qué está pasando en la República? Le cuento que la Fiscalía de Guerrero logró la vinculación a proceso de un menor de edad por su presunta participación en los enfrentamientos violentos ocurridos el pasado jueves en el municipio de Tecpan de Galeana. El adolescente será juzgado por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en agravio de autoridades de seguridad locales. Además, se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado. Este es el primer menor vinculado a proceso de los 24 detenidos de la Guardia Nueva Generación.
Los cuerpos de al menos 7 personas fueron localizadas en el municipio de Tecama, que es en Estado de México. Los cuerpos fueron encontrados en San Pablo Tecalco y 5 más en Monte Carlo, cerca de la autopista México-Pachuca, todos con signos de tortura y heridas de arma de fuego. La Guardia Nacional acordó las áreas y los elementos de la Fiscalía del Estado levantaron los cuerpos para iniciar las investigaciones. Y como si trajeran consigo la magia del Día de Muertos, las mariposas monarca ya están en Michoacán. Después de un largo viaje de más de 4.000 kilómetros desde Canadá, el gobernador Alfredo Ramírez anunció que las mariposas se están instalando en los santuarios de Senguío, El Rosario y Sierra Chincua, donde permanecerán desde noviembre hasta marzo. Además, destacó que Michoacán está listo para recibir a los turistas que visitan a las mariposas monarca y los panteones la noche del 2 de noviembre. Con esto llegamos a las 6, pero no se vaya. Paco Sea le tiene las imágenes impresionantes de lo que ocurre en Valencia, España. Hablará sobre la renuncia de los ministros de la Corte y, por supuesto, tendrá los detalles de la Serie Mundial. Nos vemos.